una tarta de queso de esas que son tan fáciles que dices, ¿cómo no la he hecho hasta ahora? Pero vamos, mira, son dos tarrinas de crema de queso, o del queso que tú quieras, dice, o dices, oye, un poquito de queso de Burgos, un poquito no sé qué, unos 450 gramos, más o menos, ¿vale? O 400 gramos de crema de queso, o del queso que tú quieras, ¿vale? De un queso que puedas manejar, y que no sea muy caro. Tres huevos. A ver, que los hago así directamente. Esto es aquí en directo. Estos huevos son de cobardes y gallinas, que son así rojitos, que luego le dan un color súper guay. Luego, un poquito de mantequilla derretida, más o menos como el tamaño de una nuez. No le eches más. Así, eso es. Que se puede hacer también con nata y tal, pero es más caro. Es mejor echarle mantequilla y leche. Y queda mejor, ¿vale? Esto, le damos un buen meneo y le echamos dos deditos de azúcar. Son unos 120 gramos, más o menos. Pero dices, oye, que no tengo cómo pesarlo. Pues le metes con el azúcar y asunto terminado. A ver si soy capaz de hacer este vídeo en directo. Lo hago en 3 minutos. Pero se me ha pegado aquí un poco a la varilla. Pero es muy sencillito. Bueno, le doy un buen meneo. Lo mezclamos bien y le echamos un vasito de leche al horno y nos la comemos. Así de fácil. Voy a mezclarla bien. Hay que darle bien fuerte. Es mejor que el queso no esté frío, que a mí me costó. ¡Buah! Casi se me olvida. Esta cantidad de harina, una cucharadita de harina, si la quieres pesar, son 13 gramos. Esto le va a dar sabor, que no te preocupes. Son 13 gramos, pero una cucharadita pequeña de harina. Y ya está. Ah, ya la tengo. Venga, vamos a echarle la leche. Ahí está. Venga, que quede bien meneada. Así, bien movidita, y eso no termina. A veces queda bastante liquidilla, ¿eh? Y ya está. Va este molde. La verdad es que le he dado bastante fuerte. Si tienes una batidora, hazlo con la batidora. Ya sabes que es un molde que tiene un papel de horno. Eso no termina. Si queda rica, vamos, nos coronamos. Porque fácil es un montón. Venga, al horno. Ahora te escribo aquí qué temperatura y qué tiempo está. ¡Ostras! ¡Mira qué pintaca! O sea, está brutal. Finalmente ha estado a 175, 45 minutos. O sea, se ha hecho despacito. Voy a dejarla que se enfríe y la desmonte y te la enseño. Pero vamos, va a ser un éxito, ya ves. Oye, que es que ha quedado brutal. Tiene una pinta que no veas. Está riquísima. Mira qué textura, qué blandita está. O sea, está, mira, se rompe. Está brutal. O sea, una muy, muy buena idea. Yo me voy a comer con un poquito de membrillo. Tú si quieres echarle mermelada de naranja o de lo que quieras, o de frambuesa o demás. Ya ves lo fácil que es. O sea, y los ingredientes. No tienes que comprar nueces de macadamia ni ese tipo de cosas. Que lleva huevos, leche, mantequilla, azúcar, una pizca de harina y un montón de queso. Y asunto terminado. Súper fácil. Ya sabes hacerlo. Cualquier duda, escríbeme. Que tengas un día súper fenomenal.